Es necesario quedar lo antes posible. A las 2 de la tarde. Bien. 4 de identidad, 5 de crédito y un pasaporte. ¿Cuánto me van a pagar esta vez? Es menos de lo que me dijeron. Está bien, está bien. Aquí mañana a las 2. Me ha surgido un imprevisto. Sí, sí, lo sé. A las 9 de la noche. Seguro. Seguro, a las 9 aquí estaré. ¿Tienes hambre? Oye, no me eches la bronca, ¿eh? Cuando entres en la cocina, verás. Es que he hecho una lasaña, ¿verdad? Ya verás. ¿Lo tienes? ¿Esto es todo? Me dijiste 4 de identidad. Eso es todo. Hola, ¿quién sea? ¿Es usted
Claudia Suárez. Sí, soy yo. Y usted... Vaya. ¿Le importa esperar un momentito? ¿Sí? Ah, no, 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 no. Vale. Bueno, vale. Venga, luego te llamo. Hasta luego. Perdón. ¿Qué es lo que quería? Creo que esto le pertenece. ¿La cartera de mi madre? ¿Dónde la encontró? En la calle, cerca de aquí. Encontré su dirección en el interior y como vivo en este barrio. Ah. Solo falta el dinero. Pues es una suerte porque nos dijo la policía que los documentos los suelen falsificar. Ya. Esta niña de la foto es su hija, ¿verdad? Sí. Parece muy feliz. Supongo que como todos los niños de 10 años. Sí, supongo. En fin, que muchas gracias. Y ahora, si no le importa, es que no puedo atenderle. No me reconoces. ¿Qué? Soy Martín. ¿Quién? Martín Aguirre, íbamos juntos al colegio, ¿no me recuerdas? Pues no. Lo siento, pero no... Hija, has dejado la puerta abierta. Mira, este señor ha encontrado tu cartera. Está todo menos el dinero. Uy, cuánto se lo agradezco. No sabe el papeleo que me he ahorrado. ¿Pero no nos hemos visto antes? Su cara me resulta familiar. Es que vive en el barrio. Es extraño. Tengo la sensación de que nos conocemos de algo. En fin. Ya me acordaré. Muchísimas gracias. Thank you.